Los Rodríguez mandaron a decir que qué quiere, que si lo que quiere es plata. Entonces yo dije, pues no, si al presidente le dieron 6.000, deme a mí 7.000 y me callo. Yo soy aburridísimo. No, es aburridísimo. No. Sí, eso es. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Como pudieron observar, este programa va a ser un pequeño homenaje a la memoria de Jaime Garzón. Hace 25 años lo asesinaron vilmente y llevan 25 años de impunidad. Entonces a él, a su familia, les mando un abrazo, un beso y arrancamos con este resumen semanal de caricaturas. Bueno, arrancamos con la primera caricatura de la semana y fue la caricatura de la noticia del presidente Gustavo Petro de él propuso cambiar el escudo patrio. Y entonces eso se formó una polvadera tremenda en el país, que cómo lo iba a cambiar y ese tipo de cosas. En mi humilde opinión, yo creo que ese escudo ya está muy obsoleto. Miren que sale el canal de Panamá y hace cuánto lo perdimos. Hace cuánto se lo robó un presidente y lo regaló a Estados Unidos. Se lo vendió a Estados Unidos por una bicoca. Entonces yo creo que como hacen las grandes marcas, Coca-Cola, BMW, marcas centenarias, yo creo que Colombia también debería remodelar el escudo para que sea un escudo que nos represente a todos. Porque imagínense que la gente no tiene, el único patriotismo que tiene la gente aquí es cuando se coloca la camiseta de la selección. Y vieron lo que pasó en Miami con la camiseta de la selección. Mucha gente, para la gente eso es patriotismo. Entonces yo creo que debería reivindicarse y yo creo que los símbolos patrios que nos enorgullezcan y nos pertenezcan a todos. Porque ni tenemos el cóndor, ni tenemos la riqueza, ni la granada, ni tenemos el canal de Panamá, que hace parte del escudo nacional. En ese escudo fantasmagórico que debería... Bueno, la derecha colombiana montó en cólera cuando el presidente Gustavo Petro dijo que iba a rediseñar el escudo nacional. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos a este canal mandaron varios prototipos de cómo debería ser el escudo y el primero que nos envió el logotipo fue el Centro Democrático. Y como podemos ver aquí, en la cúspide está el gran senador Polo Polo, en la frase que va en el símbolo, no va libertad y orden, sino que va yo reinaré, vemos un crocs, vemos cómo salen boquillas de fusiles por los lados y el gran colombiano en el fondo del escudo. Yo creo que es una maravilla que ellos también participen y que propongan cómo debería ser el escudo nacional. Entonces, contactamos a Polo Polo y vimos que él estaba muy contento y muy sensual con participar y con ser parte del escudo. La segunda caricatura del lunes tiene que ver con un rumor que se generó en Estados Unidos, donde decían que Estados Unidos tenía conversaciones secretas con Maduro, que le estaban ofreciendo amnistía, que él podía sacar toda la plata y no le iban a decir nada, que no le iban a extraditar y ese tipo de cosas. Pero en el fondo yo creo que es una estratagema de Estados Unidos desesperada o para tratar de socavar la poca o nula democracia que existe en Venezuela. Entonces, realmente lo que yo les he dicho en este canal, bajarse, Maduro, si Maduro se baja del poder, es como si cuando uno se baja de un tigre, no se puede bajar del tigre porque lo come, y realmente el poder detrás de Maduro es el corrupto Diosdado Cabello.
Caballo que más le trote, sí. Caballo que más le trote, no. Caballo que más le trote, le mando una burra. Más, y a trotar. Más, y a trotar. Cuaco, malo. El martes arranqué con una caricatura en homenaje a la memoria de Jaime Garzón, a mi parecer el más grande humorista político de los últimos tiempos. ¿Cómo será que 25 años después de su asesinato, mucha gente lo recuerda con cariño, lo recuerda con humor? Porque realmente cuando lo mataron, la gente no decía, no, mataron a alguien que hacía chistes, lo mataron a un humorista. Cuando lo asesinaron a él, los paramilitares y la derecha, realmente la gente decía y gritaba que habían matado a alguien que decía la verdad. ¿Quién es más malo, usted o el presidente López? Usted. ¿Usted puede ser congresista otra vez? No, y Dios me libre, no quiero volver allá. ¿No? No, señor. ¿Y entonces de qué va a vivir? ¿Ah? Recordando a Jaime Garzón, podemos ver aquí una de sus grandes intervenciones en la Universidad del Valle. Eso era el año 1998. Esto nos decía de la relación que había con los medios de comunicación, con los políticos y con nuestra forma de ver el país y votar. Pues dice más nada, así estamos. Entonces yo no creo que eso sea posible. El otro lío es que no está muy bien con los medios de comunicación. Usted sabe que en este país nos venden todo, ¿no? A uno le venden, le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. Noemí es interesantísima, vote Noemí, Noemí es lo mejor. Y uno, ay, debe ser y vota. ¿Cierto? Álvaro Uribe Vélez, lo mejor. Álvaro Uribe, bla, 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 bla. Y si uno analiza a Uribe, es peligrosísimo. Pero como eso, entonces no está bien con los medios. Entonces imagino que los medios van a decir, no, pero es que Santanas, pero es que va a ese caso encima un elefante y no ha hecho obras. Porque que este país entiende que el desarrollo es cemento. Es decir, que cuando todo sea cemento, los gringos y los europeos vienen aquí y se van a decir, uy, verde, uy, chévere. Y uno le dice, camino lleva a tierra caliente. ¿Cómo? ¿Tierra caliente ahora mismo? ¿No tiene que esperar a junio? No, marica, camine. Yo le dice, ¿y usted no ha probado esto, hermano? Vea. Uy. Y yo le dice, ¿cómo está? No, muy bajado. ¡Uy, meta esto, hermano! Y el hermano dice, ¡uy, qué sonido! ¿Ah? Y uno aquí no, tapen lo verde porque mucho verde, entonces pavimento para tener grandes vías como en Estados Unidos. Así grandes vías, 8 carriles, así verde. El martes, una de las noticias bomba es que Vicky Dávila le había declarado la guerra a China. Ella desde su Twitter y desde su revista increpaba al embajador chino en Colombia, que se llama Chin Chong Chuan, algo así, y le exigía que el embajador debería tener una posición clara frente a la dictadura de Maduro, que tendría que decirle, casi le exige que debería China romper relaciones con Venezuela. A lo cual el diplomático chino, usted sabe que los chinos tienen una máxima y es el que domina su ira, domina su peor enemigo, y con toda la suavidad del mundo le contestó, la invitó a China, y que él no podía contestar con personas, no podía contestarle a personas que no tenían toda la capacidad de entender todo el proceso de la civilización china. Entonces, ahí quedó el tema, y ahí sigue. Es más, este canal tuvo en exclusiva la reacción de Vicky Dávila en un perfecto mandarín, hablándole de frente y con tesón al embajador chino. Quitunos al calendario, acera toquita y agua, zapotazo con su moto, sejeringa narigato, su mojito, y le sube sacarina, guacara. Shogun matasano, y le saca los bamazos. Eso no me lo esperaba. Bueno, el miércoles arrancamos con una pelea entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque. El presidente Petro nombró una figura que iba a echar mano de las inversiones forzosas. Y Iván Duque repostó y dijo que eso era una expropiación. Cuando de la derecha, una de las palabras más lindas que le gusta a la derecha es expropiación, porque hace referencia a Hugo Chávez
y hace una referencia al castrochavismo y ese tipo de cosas. Básicamente, y en palabras castellanas, castizas, las reservas forzosas son pequeñas cantidades de ahorros y de remanentes que se utilizan para darle créditos blandos. Casi siempre se le dan al campesino y a las pequeñas y medianas empresas. Eso sí, siempre se ha hecho. Iván Duque lo hizo. Todos los gobiernos toman manos de esa figura, pero como es Gustavo Petro, entonces está expropiando. Entonces, la pelea de ese miércoles empezó con ellos dos. Incluso Iván Duque estaba tan berraco y tan ofendido con el presidente Gustavo Petro que incluso nos envió un boceto de puño y letra de él, un boceto fantástico, un boceto muy bonito, un boceto muy apetitoso de lo que debería ser para él el escudo nacional de Colombia. Mano firme y pezuña grande. Que a alias Guacho se le acabó la guachafita. Así lo vi. Así lo conocí. Así lo quería. ¿De qué me habla, viejo? Ese mismo miércoles volvió a salir Maduro en mis caricaturas. Con una pose muy sensual y es una caricatura muy diciente porque puede entender uno por qué Maduro, ante la presión de Estados Unidos, el embargo económico, no se cae. Y no se cae básicamente porque tiene en su base los militares, que los militares son muchos son, han vivido de las rentas del petróleo y claro, para sostener a Maduro tienen que vivir de eso y tienen que incluso robar grandes cantidades de lo que produce el petróleo para vivir. Bueno, el jueves la Organización Mundial de la Salud alertó por una posible pandemia y una expansión del virus conocido como la viruela del mono, que se transmite, que es una zoonosis que se transmite por fluidos de animales y contacto con el hombre. Entonces toda la gente, como ha tenido tanto miedo, ojalá hayan guardado los tapabocas como yo, mire, yo tengo un montón de estos y yo creo que sí, mucha gente obviamente tiene miedo de que vuelva a pasar algo similar con el COVID-19. Entonces, esa fue la caricatura con la que arrancamos el jueves. La viruela del mono, nos preguntamos sobre los riesgos y lo que podría significar este virus. La inquietud que pueden tener muchos es, ¿nos va a dar a todos? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ese mismo jueves, en el Consejo de Medellín, hubo una rechifla muy grande hacia el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, por la venta de las acciones y de los activos que tiene EPM en Tigo Une. Entonces, al finalizar el evento, ya está finalizando, la gente le empezó a gritar pícaro. Y bueno, eso se convirtió como en una pelea grande en Medellín y Antioquia, ese rifirrafe entre, yo creo que la administración de Daniel Quintero y el fiquismo, que realmente que el fiquismo no es fiquismo, sino es el uribismo puro y duro. No es plata, no, que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Pero usted es, como presidente, no, si logra hacerlo, pueda disponer de esa pero plata. Pero plata es plata. Plata. ¿Cómo así? Pero Fico, como sabe reinventarse, capturó estos bellos momentos de la rechifla y los convirtió en una ópera, yo creo que en su ópera prima. Fico!
Bueno, la caricatura con la que finalizamos semana, o sea, pues el viernes, tiene que ver con Donald Trump y la recesión que se viene el próximo año. Muchos analistas dicen que si gana Donald Trump la presidencia en noviembre, la recesión va a ser más dura, porque Donald Trump tiene una confrontación directa con China, una confrontación comercial. Y si ustedes atan a eso, supongamos que ganen el 26 Vicky Dávila, si van a comprar cosas en Temu, aprovechen calzoncillos ahora, porque si gana Vicky Dávila y con Donald Trump, créame que las relaciones comerciales con China va a ser, para este hemisferio, va a ser muy duras. China is building military places and forts and everything, installations. They're building military in Cuba, 71 miles off our... La viruela del mono es Donald Trump, porque sería catastrófico para la política americana, pues la política mundial, porque ustedes saben cómo es el mono Donald Trump. También compartió en sus cuentas de y en sus redes sociales un video con Elon Musk y la red. Y la revista Time publicó una portada muy diciente, que es esta. Este viernes también se conoció que Papito Biden, como ya está muy chocho, cuando se bajaba del avión le preguntaron si se deberían repetir las elecciones en Venezuela, sí, y él como atontado no sabía quién le estaba preguntando. Él dijo que sí, y eso se interpretó como que sí, como que se debería repetir. Tengo un buen nivel de diálogo y respeto por el presidente Petro, y lo ayudamos en silencio a hacer la paz en Colombia. Esta semana como que hubo muchas peleas. El último rifirrafe, ya para terminar, ocurrió entre el gran periodista Néstor Morales, el primer cuñado de la nación. ¿Se acuerdan que Néstor Morales está casado con la hermana Iván Duque y ejerció como director de Blue en el gobierno de Iván Duque? Criticó que Gustavo Bolívar pretendiese que los influencers dieran las noticias como deben ser, y no las fake que hacen las grandes cadenas de periodismo. Néstor, yo creo que yo le hablo a otras audiencias. Es que yo no creo que la gente decida entre Blue Radio y Wally. O sea, la gente decide... Yo estoy seguro que sí. Yo creo mis propias opciones. Bueno, yo dije que en el programa de hoy iba a revelar a los tres ganadores de la rifa que hicimos el día de ayer. Entonces, con el 073 se lo ganó Carmenza Mondragón, como el arquero. Se ganó el libro de Daniel Samper Pizano, Extrañas Parejas, ilustrado por mí. El segundo premio se lo ganó con el 289 don Adolfo Echeverry, que se ganó el libro A Todo Color, Políticos al Desnudo. Y el primer premio, que era una paloma de la paz dibujada por mí en un lienzo, se lo ganó el señor Juan Yepes. A todos ellos, un abrazo, unas felicitaciones. Y a ustedes, gracias por ver este canal. No duden en darle un like, en seguirme. Llamen ya a la abuelita uribista, a la tía uribista. Dígale, mamita, vean el canal de Papito Matador para que se ría un poquito. O para que insulte a ese tipo. Y bueno, les mando un abrazo, un beso y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!